onda, mi lindas? Bueno, el día de hoy les muestro una opción de maquillaje para este 14 de febrero, pero esta es una colaboración con unas chicas que les voy a estar dejando los links de cada una de ellas en mi caja de información. En esta ocasión decidí utilizar la paleta de Italia Deluxe, todos los tonos son mate, y para empezar me voy a aplicar un primer en los ojos y vamos a estar aplicando esta sombra de transición. Primero es color lila y la vamos a estar difuminando de un lado hacia otro. Ahora con una brochita un poco más angosta vamos a tomar este morado más oscurito y lo voy a estar poniendo o aplicando en la cuenca de mi ojo para crear profundidad. De ahí para abajo ya no quiero subir la sombra para que se note el lila y el morado y hacer ese tono de degradé. Ahora voy a tomar ese tono vainilla y lo voy a aplicar debajo del hueso de la ceja para dar luz. Y vamos a estar difuminando. Ahora con la base de maquillaje o con un corrector vamos a tomar una brocha así plana y nos vamos a crear el famoso cut crease. Mi técnica es poner el corrector o la base en el medio del párpado, después volteamos hacia arriba y ahí donde se nos marcó esa línea, hasta ahí debe de llegar nuestro cut crease. Así de que voy a estar marcando toda esa parte con la base de maquillaje, pero no quiero llegar hasta la esquina exterior del ojo, simplemente voy a llegar hasta tres cuartos del párpado móvil. Bien, ahora de la paleta Naked 2 voy a tomar ese tono negro porque es pigmenta súper negro y lo vamos a estar aplicando en donde no pusimos el cut crease o el corrector, que es en la esquina exterior del ojo, y esto nos va a ayudar a que el maquillaje se vea como más profundidad y nos dé un toque más alargado en los ojos y más sexys. Ahora voy a tomar esta sombra líquida, que es un tono oro, un tono dorado, y lo vamos a estar poniendo, aplicando encima de ese corrector o esa cut crease que habíamos hecho. Esta sombra hay que esperar a que se seque y después de una pasada damos la segunda. Ya una vez seco no transfiere para nada. Y cuando estemos llegando ahí, en esa parte de ahí, exactamente en la esquina exterior donde se junta el negro, hay que estar difuminando un poquito a toquecitos. Y bueno, voy a aplicar esta base en todo el rostro. Ahora un poquito de corrector o concealer. Y vamos a estar sellando todo con unos baking. Estos son los polvos de Beauty Big Bang, que son los polvos blancos para el baking. Y vamos a hacer nuestro delineado. Y mientras se nos hornean nuestros polvitos, pusimos las pestañas y el delineado. Y ahora vamos a barrer todos los polvos con una brochita así súper ancha. A la vez difuminamos y voy a estar utilizando este lápiz de Italia Deluxe, que es un tono negro súper cremoso, súper fácil de difuminar en el párpado inferior. Vamos a estar poniéndolo en la línea de agua y también en el párpado inferior. Y vamos a estar difuminando con una brochita tomando un color negro y también uno morado que ya hemos puesto en el párpado superior. Para que nos quede como un efecto smokey. Ahora con un iluminador
Este es de Clean Color. Lo voy a estar aplicando debajo del hueso de la ceja y también en el lagrimal. Disculpenme, chicas, mi voz pegando un poquito mala de la garganta, pero espero que se haya podido entender este tutorial. Vamos a aplicar un poquito de máscara de pestañas. Solo un poquito. Y voy a estar sellando todo esto con estos polvos de arroz de la marca IM. El tono que estoy usando es el gitano. También voy a dar un poco de contorno y un poco de rubor con esta misma palette de la marca Sanilla, que te atrae el contorno y también trae el rubor. Aquí te vas a dar tú según el tipo de nariz y tipo de rostro que tú tengas. Una técnica para aplicar el rubor es un poquito de sonreír, y ahí donde se hagan las mejillas o esas manzanitas, ahí hay que aplicar exactamente el rubor, y así el rubor, y así no hay cuestión de que te quede uno más arriba o uno más abajo, queda más simétrico. También me voy a estar aplicando los mismos polvos en mi iluminadores, perdón. Y bueno, así es como queda el maquillaje. Espero que les haya gustado. Te invito a que veas los maquillajes de mis compañeras, y esta es una opción para este 14 de febrero. Nos vemos.